Este fue mi primer acercamiento a la marca, marca de la que alguno de ustedes, estimada audiencia, me había recomendado escuchar con los EN700 Pro. Aún no he tenido la dicha de probar esos audífonos, pero sí a estas pequeñas bellezas, los EN1000 o King Wonder. Ya lo sé, será inevitable estar pensando constantemente en los Twinkie Wonder cada que diga el nombre. Lo siento, no es mi intención, pero yo sé que no soy el único que tuvo este pensamiento. Bien, semanas atrás hice el desempaquetado de estos audífonos, experiencia que resulta cuando menos elegante, particular y muy vistosa. Algo muy equiparable con el diseño de estos audífonos y ya habiéndolos escuchado por este tiempo, por fin tenemos su video correspondiente. Agradezco mucho a Simgood, quienes directamente nos enviaron este auricular sin costo alguno ni condición para esta revisión. Recién me informaron que por un evento llamado Fall Prime Deal en la tienda de Amazon, en la tienda oficial, tendrán un descuento del 20% para este audífono si lo adquieren mediante esa plataforma. Dejo links directos de la tienda de Amazon, así como las redes sociales de esta marca, para que los lleguen a seguir. Es mi forma de retribuir este apoyo. Y para retribuir el apoyo de ustedes que me han dado, estimados suscriptores, pues es importante mencionar que esto no involucra un peso en mi opinión expresada. Expresaremos los puntos buenos, malos y extraños de este auricular para que así definas si va con tus gustos o no. O, ¿por qué no? Para que simplemente los conozcas a través de un servidor. Aquí tomaremos un punto muy importante y espero que la comunidad tome esto mucho en cuenta, no solo en mi canal, no solo al tratarse de audífonos, en general. Una revisión, sea así, de un excelente audífono, magnífico auricular, no es sinónimo de una compra obligada. No es que tú debas de comprarlo inmediatamente. Auriculares buenos van y vienen, y como van las cosas, eso no cambiará. Así que no te preocupes por conseguir lo mejor de lo mejor, ya que siempre saldrá algo mejor más adelante. O puede que no, pero al final de cuentas, no lo vas a poder saber, o puede que sí. Pero y una vez que los viste, va a salir algo mejor más adelante. Bien, ya después de esa reflexión, pues ha sido una experiencia muy agradable con estos auriculares y un tanto interesante por la forma en cómo logramos modificar la respuesta que ofrece. Pero como siempre, pues vamos en orden. Sobre el empaquetado y accesorios, no nos vamos a detener mucho para esto y para ello, esa misma situación, tenemos el video de aquí arriba. Sin duda es una experiencia particular y yo lo he mencionado constantemente y aquí lo vuelvo a decir. La primera carta de presentación, por obvias razones, es el unboxing, y nada como el que una marca te ofrezca una experiencia fuera de lo común y con esos pequeños detalles que te hacen distinguir muy bien a ese audífono. No sé, a mí en lo particular me fascina que exista ese esmero en la forma en cómo un producto se presenta, independientemente de su rango de precio. De la vista nace el amor. Aterrizando nuevamente, pues como vimos en ese video de unboxing, las tips con las que vienen son iguales y que considero no hay necesidad de cambiarlas porque quedan bastante bien este audífono, tanto en la parte sonora como también en la parte de comodidad. Claro, aquí ya depende de qué forma quieras modificar el sonido de forma pasiva mediante las puntas, ya que este audífono, pues sí, se logran cambios leves pero distinguibles con el uso de distintos tips. Ahora, lo que destaca al ser una característica de ese audífono con mucha identidad es la presencia de plugs intercambiables. Sí, todos son de 3.5 milímetros, pero lo que diferencia es que cada uno de estos va a modificar la respuesta de frecuencia del audífono a nivel de medios altos y altos. No es snake oil, no es alguna bullshiteada. El cambio realmente existe y es notorio. ¿Cómo es que lo llega a hacer? A través de una modificación de la resistencia del auricular. El color azul es un poco más equilibrado, mientras que el color gris y rojo aumenta o disminuye la respuesta de agudos respectivamente. Ahora, si escucharon bien, entonces quedamos por entendido que al modificar la resistencia cambia también la impedancia del auricular. En el gris resulta ser un auricular muy fácil de mover, mientras que en el rojo ya requieres un poco más de potencia y lo notas al escuchar el audífono al hacer el cambio de plug. Sobre los cambios notorios al implementar esta clase de plugs, pues los hablaré al tratarlo en su debido apartado. Respecto al diseño del auricular, bueno, tenemos un auricular que resulta sumamente bonito. Yo sé que aquí depende mucho de la opinión de cada quien, pero a mí en lo particular me resulta completamente hermoso lo que veo. Sin duda a mí me agradaría más haber tenido en color negro, porque creo que se ve más elegante, se ve más refinado, pero bueno, aquí lo tomamos de esta forma. No obstante, aunque creo que es bonito, creo que parece como de esa clase de botón de una blusa noventera. El diseño en general te da más un estilo steampunk, pero este adorno que tiene la placa frontal me parece así. Tenemos el distintivo de la marca y
Si vemos, este es un cristal, pero un cristal bien pulido. Lo he utilizado por obviamente bastante tiempo. No se ha rayado, no se ha roto ni demás. Se nota incluso de una consistencia bastante sólida. El cuerpo del auricular, bueno, está formado por dos piezas de metal que también se sienten sólidas, ligeras sí, pero para nada se sienten tan baratas. De hecho, se siente muy bien esta construcción y muy bien pulida. De igual manera, la forma en cómo se presenta. Este cromado afortunadamente no es un atractor de rayones, tal vez sí de huellas, como lo puede ver en este momento, pero afortunadamente no hay alguna otra situación mayor. Distinguimos el lado auricular derecho con la R, obviamente de right, y viene el distintivo de la marca King Wonder. Tenemos aquí la ventosa para ayudar a liberar la presión del aire del driver y otra ventosa por acá de igual manera. Como observamos, su conexión es de dos pines de 0.78 milímetros. Si quitamos la punta, notamos que existe en la boquilla una muy buena extensión, se dirige adecuadamente al canal auditivo, entra bastante bien, la punta se adosa también bastante bien, eso le ayuda por este pequeño borde que tenemos acá y una rejilla de aluminio de metal llega a cubrirlo para evitar que exista justamente la introducción de elementos extraños y que puedan dañar al audífono. La punta, repito, como lo dije en el video del unboxing, me recuerda mucho a las puntas que vienen los Shure LeadShure S12. Vamos a colocarla de nuevo. Me pareció un auricular muy cómodo. Este borde liso hace que no tengas como que algún borde que llegue a estar invadiendo tu canal auditivo, o mejor dicho, la simba de tu oído. En ese punto está bastante bien. El aislamiento pasivo es adecuado, no llega a aislarte completamente, pero creo que hace un muy buen trabajo, aún en ambientes que lleguen a ser considerablemente ruidosos, así que en ese punto no te preocupes. Puedo utilizarlo por horas, no me generó fatiga, no me generó algún problema de incomodidad. De hecho, todo eso está bastante bien. Hablando de las especificaciones técnicas, es un audífono con una impedancia de 32 ohms, más o menos el 15% de ese valor base, por lo comentado en la aplicación del resistor en los distintos plugs, y también contamos con una sensibilidad de 108 decibeles. Si bien ya comenté que con el plug gris es más fácil de mover que el resto de los plugs, pues sí vas a requerir un empujón, sí vas a requerir un equipo de audio dedicado. Al menos al usar el plug gris o azul tendrás un excelente aprovechamiento con un equipo de audio dedicado básico, ya que con el rojo pues vas a requerir un plus de energía, aunque nada imposible de mover o adquirir, así que toma mucho esto en cuenta. Cuenta con un solo driver de tipo dinámico de 10 mm de diámetro que combina tanto técnica Diamond Light Carbon, DLC, y recubrimiento de berilio, bañado en berilio, además de estar alojado en una doble cavidad acústica. Toda esta clase de características darán un carácter muy particular al sonido de este audífono y es justo al apartado en el que iremos, el sonido. Tratándose de este apartado, pues tenemos un auricular con un sonido que tiene un sentido neutral, aunque con un toque de calidez el cual no resulta exagerada pero sí notoria, es decir, tenemos un cuerpo bien definido. Fuentes más cálidas no lo oscurecen afortunadamente, pero sí hace que los matices más pequeños se vayan perdiendo un poco. La firma que tenemos aquí es Enu, al tener un realce adecuado en graves y agudos para que los medios, no resulten tan rezagados o tan atrasados, ni tampoco opacados. Y esto es independientemente del plug que llegues a utilizar, aunque sí, esa U se va a modificar de acuerdo a los cambios que realices. Con el plug gris incluso tendrás una U un poco con más de realce en medios altos y altos, mientras que con el plug rojo será una U bastante más relajada y más extendida en este mismo extremo. Recuerden amigos, el plug no cambiará la respuesta de graves, medios y medios naturales, pero sí de medios altos y altos. La distribución de la imagen es adecuada, creo que en su rango de precio pues hay mejores exponentes para esta tarea, pero no lo hace nada mal. El soundstage es promedio, aunque curiosamente sí tenemos un sentido de espacialidad notorio al detectar altura, al detectar profundidad en este escenario imaginario que existe en la escucha. Muy holográfico, no, pero sí notas ese carácter. La separación instrumental es buena, pero no dejaré escuchar entre los matices más profundos o desmenuzando los matices más profundos para identificar un gran micro detalle o micro textura. Simplemente es un buen trabajo y hasta ahí. Yendo frecuencia por frecuencia, comenzamos con los graves y aquí sí hay un punto bastante llamativo. De inicio puedo decir que, aunque la pegada es suficiente, a un basshead no le podrán agradar. Tanto sus bajos y bajos resultan relativamente correctos, muy maduros, no tan enérgicos, no con ese golpe o slam tan poderoso.
Sí tiene cierto nivel de contundencia, especialmente en el área del mid-bass, el cual llega a ser un golpe muy clásico, muy característico, y va a ayudar mucho en canciones rítmicas. Por ejemplo, Sorceress de Gorillaz, con buen empuje que hace seguir esa canción en todo momento. Pero puede que quede falto de energía para canciones bastante más dinámicas, como por ejemplo Get Rowdy de Clement Marfo and the Frontline. La mayor parte del tiempo no me gusta encasillar o descartar a un auricular a un determinado género, pero creo que para metal y subgéneros como thrash, rapid, o también para géneros como hip hop y rap, en cuyas canciones expresa mucha energía y rapidez, no le iría tan bien, no porque no tenga ese golpe, sino porque puede que sientas que falta un poco más de energía. En cambio, para jazz, blues, ciertas tonadas de progresivo, rock sesentero, boleros, incluso instrumental, iría muy, muy, muy bien. No es un bajo plano, como erróneamente se llega a considerar. Alguien muy, muy, muy purista notará que sí existe un buen realce en graves, y en mi caso sí lo llegué a disfrutar aún con esos géneros, o mejor dicho, aún en esos géneros, con mucho dinamismo, pero creo que para un target más general o un objetivo más general es la mejor recomendación que puedo hacer. Mejor destinarlo para los géneros que no tengan tanto dinamismo. ¿Esto por qué ocurre? Aunque el énfasis del mid-bass es notorio, sin tener que cortar de forma abrupta o que la relajación sea de forma tan rápida, el decaimiento corte tan rápido, no permite darle mayor soltura a ese golpe que pudiera existir. Incluso, puedo mencionar que en las frecuencias bajas no hay una expresión del rango dinámico con tanta libertad como debería de ocurrir en otros audífonos, que incluso no tiene la necesidad de ser basshead como para sentir ese empuje o ese golpe. Tiene un comportamiento más adecuado, pero no requieren que sea tan enfático para que se note esa energía. Quise ver si esto cambiaba con el quemado o burning, pero no, no ocurrió así. Si podemos verlo en este enfoque, pues esto es una ventaja para la presentación de los medios bajos y medios naturales o medios propiamente dichos. Buen cuerpo, buena definición, no es extremadamente resolutivo, pero no queda de ver en detalle. Además, la expresión de esas frecuencias es muy natural y bastante disfrutable. Por supuesto, si quieres toneladas y toneladas de detalle, mucho, mucho detalle, también te puedo decir que existe un exponente por ahí que hace un mejor trabajo y ese es Led Shure S12. Aunque tampoco queda tan mal parado, ya que en el nivel de detalle o lo que respecta al nivel de detalle, considero que tiene un mejor desempeño que, por ejemplo, Triple Win Olina, auricular que a mí me gustó bastante. Canciones que expresen un florido repertorio en el rango medio sí serán muy, muy disfrutables. Por ejemplo, On a Distant Shore de Leon Russell. Irónico que lo diga porque es de las canciones más deprimentes que he podido escuchar. Que el ritmo no te engaña, amigo. Hay trompetas que dan la introducción de la pista, cuyo sonido es vívido, es muy natural en los King Wonder. La introducción también llega a meter un piano con adecuada resonancia. No llega a ser una resonancia mayor a la que debería ser, a pesar de tener ese escenario espacioso o en bóveda. Los X-Shaker también, que se llegan a distinguir momentáneamente, sí se llegan a escuchar, aunque no prestes tanta atención para poder oírlos. Y los órganos que intentan imitar a violines, pues vaya, ahí lo tendrás. Y olvidaba esto también, marimbas al final de tan, tan trágico coro. Si no pusieras atención a la letra, creerías que se trata de una canción de un ritmo playero. Qué equivocado podríamos estar. Por otro lado, la voz entrecortada de Leon Russell se escucha con claridad y con sentimentalismo. Este audífono no empuja tanto la voz, pero sí le ayuda a que no se pierda entre los distintos elementos que acompañan a la canción. Ahora, punto muy importante en la respuesta de frecuencia de este auricular: medios altos y altos. Noto que el plug gris le da una mayor cantidad de aire, mayor soltura a esas frecuencias. No obstante, considero que también hace que sean algo enfáticos. Molestos, no del todo, y si bien son frecuencias bien trabajadas, para aquellos que llegan a ser muy sensibles a esas frecuencias, no las recomendaría dentro de esa configuración. Ahora, vamos al otro extremo con el plug rojo. Esa configuración es a prueba de cualquier persona sensible a los agudos. Olvídate de cualquier pico, olvídate de cualquier artefacto molesto. Escucha lo que quieras y aun si la canción tiene registros elevados a partir de los 8 kHz en adelante, no tendrás malas sorpresas. Solo que hay un detalle. Creo que esta configuración vela bastante a los agudos.
A mi gusto los asfixia. Si notas ese bajón en las frecuencias y el aire que tiene que existir en esos registros se llega a comprimir más. Con esto, pensaba que tal vez en canciones con muchos elementos en esta región provocaría que el audífono se sobresaturara. Pero sorpresivamente no es así, pero sí le resta claridad a las frecuencias. Entonces, mi configuración favorita fue el plugo adaptador azul, ya que tenemos la bondad de agudos detallados y claros, pero nobles, y dentro de eso ante una escucha larga y enfática. Eso sí, medios saltos un tanto descontrolados, pero nada que llegue a afectar negativamente en el desempeño general del audífono, pero sí le faltó pulirse un poco en esa zona. Eso bajo mi gusto, mi experiencia, la forma en cómo me gusta que un auricular suene sin necesidad de recurrir a la ecualización. Habrá quien sí le guste audífonos más enfáticos, habrá quien no quiera ninguna sorpresa, vaya, cada gusto es completamente diferente en nosotros. Tan solo por decir, he leído a personas que por ahí han sentido a Blond Mini o Blond BL03 con agudos punzantes. Bueno, pues cada quien. Los Locos de Café Quijano da una tremenda introducción con trompetas, que para fines de esta sección, por supuesto, quedan registros muy muy altos. Buena claridad, sin distorsión en su configuración por default. Tal vez dentro de su detalle grueso en altos está bien, pero en detalle más fino, sin quedar a deber, no son los agudos más texturizados que he escuchado en esos rangos de precio. Y bien, vamos a una sección que resulta muy interesante para una gran parte de ustedes y veremos qué tal les va a los King Wonder para posicionarlos en mi top personal. No hace mucho vimos esta lista, de hecho fue en un video muy reciente que vimos esos mismos números y no me dejarán mentir al ver que está arriba de los King Wonder. Considero que es un auricular muy bueno en su rango de precio. Preciosa presentación, con mucha identidad, una propuesta interesante con el cambio de tuning mediante sus plugs intercambiables, muy buena construcción. Me agradó lo que hace este modelo de Simgot y queda justo en su rango de precio de muy buena forma. Vale cada centavo de lo que cuesta, pero creo que no va más allá. Esto bajo mi gusto. Ahora, podría parecer que no está en un lugar tan interesante en mi top personal, pero es que la competencia actualmente está muy, muy reñida. Vamos a ponernos en perspectiva. Lo considero varios pasos más arriba de uno de los auriculares, uno de mis auriculares favoritos y bastante recomendados por mí en el pasado, como los fueron los BQE YZ Spring 2. Claro, su costo inicial es muy similar a lo que actualmente tenemos aquí, así que es interesante lo que algunas compañías pueden ofrecer en la actualidad en un menor precio. Los Simgot N1000 Wonder, King Wonder, perdón, tiene un precio que ronda entre los 200-210 dólares aproximadamente, dependiendo de dónde lo encuentres, ya sea en Amazon, AliExpress o eBay, que también los he visto por ahí. Precio que considero muy adecuado para su desempeño sonoro, construcción y presentación. Si tú ya los tienes contigo, pues apreciaría mucho que compartieras tu opinión de ellos en la caja de comentarios para que otros usuarios los puedan ver. Muy bien amigos, esto es todo por este video. Gracias por llegar hasta aquí. No olviden dejar sus comentarios o dudas. Aunque demore un poco en responder, procuraré contestar todo. Síganme en Instagram, el link está en la descripción de este video. Cuídense mucho por favor, disfruten de su música y nos vemos en el próximo video.